Y eso fue Time Warp de Rocky Horror Picture Show, justamente. Y bueno, con eso damos por concluida esta sesión, no sin antes decirles nuestras recomendaciones para esta semana sobre el tema. Sí, bueno, mis recomendaciones, ya saben que por lo general yo les tengo dos, y esta no es la excepción. La primera es una miniserie que está protagonizada por Neil Patrick Harris, quien no se acuerde de él. Este es el doctor Doogie Howser. Y también es el tío Barry en How I Met Your Mother. Es este. La serie es Dr. Horrible's A Sing Along Blog. Entonces es un musical sobre un supervillano, el cual quiere pertenecer a la liga de supervillanos, ¿no? Entonces está muy, muy padre. Sí, que también el formato está interesante, ¿no? Que es ahí como si fuera su videoblog, ¿no? Ese es una especie de corto mediometraje. Entonces está bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, y la otra, que les recomiendo es Los Muppets Toman Manhattan, o The Muppets Takes Manhattan. Creo que es una excelente película, dirigida y no por Woody Allen. Además de que tenemos a todos los personajes y la presencia de Jim Henson, ¿no? Así es que pues también es un grande que ya hemos hablado de él, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Todo lo que ha hecho, entonces, definitivamente. Y por mi parte, pues yo les recomiendo, hay una película que se llama A Star Is Born. Esa película es interesante, ¿no? Y ha sido reinterpretada durante todas las épocas, entonces por eso se me hizo como interesante. Creo que con esa es más que suficiente. O sea, si ven la del 54, la del 76 y luego la del 2018, van a entender un poco cómo se volvió esta pues película y esa historia como parte del imaginario, ¿no? De Estados Unidos, por ejemplo, del cine de Estados Unidos y del cine pues musical, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante y por eso diría, es una, pero son tres, y en realidad hay una todavía más antigua que es del 37, entonces son cuatro. Hasta Lisbon, entonces son cuatro, y se quieren aventar todas, y es como ver todas las épocas, como esos videos de YouTube que te dicen, ¿no? Que agarran una canción y la hacen estilo 20, estilo 30, estilo 40, algo así, pero en cine musical. Sí. Órale, pues, ahora sí que Radio Escuchas tienen un buen de tarea. Pues déjenlo en nuestros comentarios ahí, comenten qué les pareció acerca de las recomendaciones, si les gustan o qué onda. Sí. Si no, sí. No les gusta, ¿no? También se vale. Claro, así es, y también el chiste es como iniciar o continuar este diálogo, ¿no? O sea, que ya sí me gustó o no me gustó este género en particular, a mí no me gusta, entonces la verdad no sé, ¿no? Entonces todos sus comentarios son siempre muy bienvenidos. Bueno, pues esto fue Celuloide, La Otra Perspectiva. Como siempre, fue un gusto acompañarlos. Yo soy Roberto Uribe. Yo soy Balán Mendoza y esperamos que nos escuchen en la siguiente emisión y que nos dejen sus comentarios. Vale, y hasta la próxima.